Hola, soy Benet María Marcos de socialmediablog.es. Hoy tenemos con nosotros a Javier Godoy. Javier Godoy es cofundador y director de social media en Mind Your Social Media. Ha sido anteriormente responsable de marketing online en Kelku.com, director de marketing en Condenet, cofundador y director de planificación estratégica en Inspiring Move y ha trabajado para marcas como BMW, L'Oréal, Heineken, PlayStation, Vodafone y un largo etcétera. Es también formador en social media en varias universidades, tenemos la suerte de tenerlo en la Universidad de Castellón, autor de la guía Cómo crearse marca en las redes sociales y coautor del libro Claves del nuevo marketing. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Aquí. Encantado de hablar con vosotros. Igualmente. Bueno, dicho esto, hoy nos reunimos para hablar sobre la guía gratuita que ha lanzado recientemente, Guía Social Media de Tercera Generación. Como veréis, se trata de una guía enfocada a entender para qué las empresas tienen que estar presentes en los medios sociales y cómo pueden encontrar la rentabilidad en las acciones online, ¿no? La guía se divide fundamentalmente en dos partes. La primera es un análisis de la situación de las empresas españolas en los medios sociales con una batería de datos importante. Y la segunda plantea un modelo de maduración en social media fundamentado en la creación de valor con los consumidores, ¿no? Hablas en la guía, Javier, de que en España, a diferencia de Estados Unidos, solemos entender el marketing únicamente desde el punto de vista de la comunicación. Quizás porque venimos de una trayectoria en la que el diseño ha adquirido mucho protagonismo en los departamentos de marketing, ¿no? También dices que llevamos desde 2007 experimentando con los medios sociales y que ya se ha experimentado suficiente. Ahora vamos a hablar de rentabilidad, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles deben ser las nuevas claves que se tienen que fijar los departamentos de marketing? Bueno, en la propia guía hay un estudio, hemos manejado, como tú muy bien decías en la primera parte, una recopilación de estudios y hemos intentado dar toda la información posible sobre el caso real de España. Hay un estudio muy interesante que hizo IBM que hablaba de cuáles eran las necesidades de los directores de marketing, y ahí aparecen un poco las que yo les recomiendo. Básicamente se trata de conocer más a tu consumidor, de desarrollar más la relación con el consumidor y de medir tus acciones de marketing. En Internet quizá estamos bastante más acostumbrados a hablar de todo este tema de la medición y del ROI, pero en realidad no es algo que dependa ni del marketing online ni de un tipo de marketing específico. En todas partes los directores de marketing están teniendo una presión bastante fuerte para medir todas las acciones que están haciendo. Si repasamos entonces, conocer más al consumidor, desarrollar una relación con ellos y medir lo que estamos haciendo, los medios sociales pueden trabajar en cualquiera de estos tres puntos, ¿no? Y sería dedicar los recursos necesarios para que aporten a una estrategia general que tiene que trabajar en estos tres ejes. Conocer mejor, desarrollar más la relación y medir todo. Muy bien, porque justamente, claro, hablando de la medición, siempre nos centramos en los me gusta, en los tweets, en los más uno, etcétera, ¿no? Pero hay una percepción seguramente de que todo esto de la web va muy rápido, pero en realidad los resultados económicos por todo el esfuerzo que se está haciendo en social media no acaban de llegar, ¿no? Imagino que puede ser también porque los objetivos realmente no están alineados con los objetivos de la empresa o porque a lo mejor llegando a tanta gente se sorprenden de no obtener los resultados que esperan, ¿no? Para ti, ¿qué tipos de objetivos se están marcando las empresas y cuáles crees que se deberían marcar? Bueno, ahora mismo muchas empresas ni siquiera se están marcando objetivos. Lo que está sucediendo es que estar en medios sociales es lo que parece ser que tienen que hacer todas las empresas. Entonces, muchas veces el objetivo es estar y no mucho más. Es muy fácil porque es muy visible y muy evidente el pensar si tengo más o menos audiencia directa que mis competidores o cómo voy creciendo en esa audiencia que estoy teniendo en un canal, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Pero se plantean muy pocos objetivos y se plantea incluso
la presencia en ciertos canales sin atender previamente a un objetivo que la empresa tenga. Con lo cual, yo los objetivos que le plantearía al medio social no son otros distintos que los objetivos que tiene la empresa. La empresa necesita crecer el número de clientes. ¿Cómo pueden los medios sociales ayudarle a encontrar a esos nuevos clientes? Lo que quieres es mejorar tu producto, porque no conectas con un perfil de usuarios que te puedan ayudar a decir que le echan falta en tu producto. Pero la mayoría de la gente lo que sucede es que se centra en captar nuevos clientes, captar ventas, y no trabajar otras dimensiones del marketing que, sin embargo, son igual de importantes, ¿no? Yo muchas veces digo que en España en particular, en muchos más sitios, pero en España en particular, no trabajamos las cuatro P's del marketing, solamente trabajamos una, que además es la que no es P, lo que es la comunicación o el promotion, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de otras cosas. Y además, mucha gente, muchas empresas, asocian social media con Facebook y poco más, o si acaso Facebook y Twitter, ¿no? Y se olvidan de que hay otras posibilidades, de que en social media pueden crear contenido y crear blogs que capten la atención de un distinto de usuario, que pueden crear comunidades propias, que pueden desarrollar cosas donde interactuar con sus consumidores. Y el problema de irte a un canal tan generalista como es Facebook es que dependes de lo que ellos te quieran ofrecer en cuanto a interacción, en cuanto a atención, en cuanto al alcance, ¿no? Entonces, mucha gente lo que se está encontrando es que está poniendo recursos en un canal que no domina, y tampoco tiene muy claro para qué, pero es que el para qué tiene que estar siempre en la razón. Claro. A lo mejor una de las claves podría ser también conseguir recomendaciones, ¿no? Como tú dices en la guía, ¿no? Normalmente en España nos centramos más en hablar más que escuchar y en conseguir audiencias más que en conseguir recomendaciones, ¿no? ¿Cuál sería ese primer paso hacia el camino de las recomendaciones? ¿Cómo crees que habría que trabajarlo? Pues mira, probablemente incluso fuera o antes de los medios sociales, ¿no? Yo creo que lo que tienen que empezar a pensar cada vez más las empresas es cómo convierto cualquier punto de contacto que yo tengo con mis clientes en una experiencia. Porque lo que está sucediendo es que la gente, los usuarios, están compartiendo aquello que hacen en redes sociales y lo están compartiendo con sus amigos, ¿no? Muchas veces yo digo que el principal competidor de una marca que quiere comunicar en estos medios es el amigo mío que está colocando una foto, pues, de sus niños o de la barbacoa que hizo anoche en casa o de la paella que hizo ese fin de semana, ¿no? Y ahí yo voy a ponerle mucha más atención que al mensaje de la marca, porque son gente que conozco y son gente con la que tengo un vínculo emocional, ¿no? En ese contexto es difícil que una marca llegue con un mensaje que capte de partida la atención de la gente. Sin embargo, si mis amigos están haciendo algo con esa marca, están participando en algo, están teniendo una experiencia positiva, yo le voy a prestar atención, no porque sea la marca, sino porque es un amigo y está participando en algo. Y eso muchas veces empieza incluso antes de que te plantees siquiera estar en medios sociales. Tiene que ver con cómo planteas tu relación con tus clientes o cómo tomas decisiones. Hay un ejemplo que yo siempre suelo poner en mis cursos y que mis alumnos de Castellón conocen bien, que es el de Fashion Kids. Fashion Kids, que ni siquiera está haciendo nada especial, creo que ni siquiera tiene una presencia en medios sociales. Es una peluquería que se ha especializado en niños. Y al especializarse en niños, lo que ha hecho es recrear una experiencia pensada para los niños, donde las sillas son coches, donde en vez de revistas hay videojuegos. Y lo que han conseguido es que cuando el niño y los padres de los niños pasan por esa experiencia, pues tú se lo cuentes. A eso me refiero con hacer de altavoz, ¿no? Si yo estoy participando en algo que me resulta diferente, me resulta interesante o atractivo, divertido, lo voy a compartir cada vez más. Y hay un público, podemos ser nosotros mismos, que cada vez más va con el móvil a todas partes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa empresa ha tenido que tomar decisiones y ha tenido que, para gustar mucho a un tipo de público, quitarse de medio a otro público. Si no eres niño, si no eres un padre con niños, no vas a ir a cortarte el pelo a esa peluquería. Con lo cual, el principal problema de muchas empresas es que quieren gustar a todo el mundo. Y como quieren gustar a todo el mundo, son aburridas,
No hay nada especial, no tengo por qué contar nada que esté haciendo con esa empresa porque es exactamente lo mismo que con cualquier otra. Y ahí es muy difícil consigas ese salto. Sin embargo, si alguna empresa se relaciona conmigo de una manera diferente y atractiva, yo voy a contarle cada vez más a más gente que estoy haciendo algo con esa empresa y que me lo están haciendo. Eso va relacionado con lo que decías de crear valor con los consumidores, no para los consumidores, ¿no? O sea, encontrar un valor mutuo entre empresa y usuarios, ¿no? Claro, la idea surge porque la manera en la que nos hemos organizado en las empresas y hacer negocios desde hace, pues no sé si 50, 100 años, es yo produzco algo y luego busco quién lo compra. Y ese es el problema, que hoy en día el consumidor y más este consumidor que está conectado en redes sociales no es pasivo y no quiere dime por qué tengo que comprar el producto. Claro. Quiere tomar sus propias decisiones. Entonces, el problema es que tú puedes estar en un medio social y ser un buen amigo de tus fans y decirle hola, buenos días, y habéis visto el partido de España, y luego eso no se traduce para nada porque tampoco les estás invitando a que hagan nada, ¿no? Parece que claro. Si hablamos de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, pues va, claro, el primer problema es que vamos a tener que cambiar cosas por dentro. Y son problemas trascendentes. Claro. Simplemente pues, estar y conseguir que la gente te dé un me gusta. Y, sin embargo, se pueden hacer cosas en todos los tamaños de empresa y con unos niveles de inversión muy diferentes, ¿no? Hoy por ejemplo, hay una empresa, seguramente la que menos pensarías que tiene sentido de estar en una red social es AquaService, es un servicio de agua para hogares. En este caso yo lo que tengo es pues, este típico botella que con un dispensador que pones el vaso y bebes agua, lo puedes encontrar en las oficinas. Nosotros aquí en casa también tenemos uno, porque ofrecen también un servicio para el hogar. Y tiene una comunidad muy amplia y está conectando con la gente. Hoy mismo una de las cosas muy básicas que preguntaba es ¿cuándo te sueles conectar a Facebook? ¿En qué momentos del día o qué horas o qué días de la semana queremos saber cómo navegas? Porque queremos darte contenido cuando estás ahí y el contenido que te gusta. Claro. Puede ser algo tan básico como que si me has dado permiso para comunicar contigo, quiero que me ayudes a juntos a encontrar la manera de que ese contenido sea bueno y sea conveniente para ti, o puede ser, oye, a lo mejor no te gusta cómo hago las entregas, ¿no? Pues dime, es una posibilidad de hacer. Tan fácil como preguntar, ¿no? Que no. Tan fácil como preguntar, efectivamente, ¿no? Iba a decir, por casualidad, no creo que sea por casualidad, esta misma empresa, pues a pesar de tener este perfil, pues tanto de, supongo que no es una empresa pequeña, pero industrial, con un servicio pues de entrega a domicilio de unas botellas y de un dispensador, pues hace otras cosas fuera de medios sociales que también reflejan mucho su interés y su preocupación por el consumidor. Por ejemplo, cada vez que dejan las botellas de reposición, te envían un email automáticamente, el propio repartidor lleva un terminal y te envía un email para que sepas que acabamos de entregar en tu casa las botellas. Yo creo que al final esto es una extensión de otras cosas que reflejan preocupación por el consumidor. Entonces, en realidad lo que hacemos es tender hacia una empresa conectada, pero también es importante estar conectado con el consumidor, pero también es importante estar conectado con los propios empleados, ¿no? Digamos, estar conectados todos por dentro, ¿no? El problema es que esto afecta de algún modo, claro, a los modelos de negocio tradicionales, ¿no? Pero en cambio sí que tiene unas ventajas el hecho de ser una empresa conectada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ventajas crees que tiene dar ese cambio o convertirse eso, en una empresa socialmente conectada? Pues en un momento como esto, como este, que nos está tocando vivir, probablemente significa permanecer en el mercado, ¿no? O sea, las cosas están como para tener que hacer cosas nuevas porque las cosas antiguas están cada vez más difíciles, ¿no? O hay más competencia. Hay tres conceptos que al final de la guía intento resumir un poco lo que le quiero explicar a las empresas, y es si solamente tuviera que hablar de tres cosas, yo creo que con esto puede ser más competitivo y por lo tanto a veces la competencia no es mejorar un 1% un producto que ya hay otras muchas personas que están ofreciendo y un 1%
no termina de percibirse, digo un 1%, porque si consigues cambiar un producto o un servicio, un 90% es fenomenal, pero, pero sí, muchas categorías de productos eso ya es muy difícil. Productos, además, incluso los que consiguen sacar cosas muy nuevas en muy poco tiempo se copian. Pero el tener la posibilidad de estar muy pegado al mercado y de estar muy conectado con lo que el cliente te va pidiendo o va necesitando, te puede ayudar a ser más competitivo y estar continuamente renovando esas nuevas ideas o esas mejoras acerca de lo que estás haciendo. La segunda parte es la que tú dices, puede ser más eficaz. Porque si también no solo conectas con el consumidor fuera de tu empresa, sino que conectas también a tus empleados, pues lo que puedes hacer es ser más ágil y no hay otra manera. Es decir, si en un momento determinado empiezas a escuchar a lo que te están diciendo de fuera, internamente necesitas también tener pues una organización flexible que responde rápidamente, que colabora, ¿no? Y lo tercero es la innovación, que es un poco la consecuencia de todo esto, ¿no? Yo creo que innovación es una palabra muy grande que parece sacada de grandes empresas y con unos proyectos muy, muy complicados, pero innovar es que tú tengas un pequeño negocio y que descubras que tus clientes les gustaría recibir el producto o el servicio que se está haciendo de una determinada manera o que no les gusta algo y que no hay nadie más en el mercado que lo está ofreciendo. Y si tú conectas con los consumidores y escuchas lo que están diciendo, pues puedes ser el primero que comience a cambiar un poco la manera tradicional. Ha habido épocas económicas en las que seguir haciendo las cosas como se hacían hasta ahora era lo más sensato. Hoy en día yo creo que es bastante evidente que seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora es el mayor riesgo que puede tener en el país. Adaptarse al cambio, ¿no? O sea, la constante adaptación es no, digamos, donde está. Y no hemos hecho más que empezar. Sí. Imagínate, pues, no hay que irse muy lejos, piensa dentro de quizá 3 o 4 años, no lo sé. No tengo la bola de cristal que nadie tiene, pero lo que estamos viendo es que cada pocos meses cada vez más entra a usar smartphones, que cada vez surgen nuevos productos que llegan al mercado, a unos productos cada vez más accesibles para una población cada vez mayor, con lo cual todo esto que ya no es cosa de unos pocos, imagínate cuando empieza a ser de verdad algo generalizado y que el consumidor cada vez más está acostumbrado a este tipo de cosas. Yo suelo decir que el problema de que cada vez más gente esté haciendo esto es que el usuario se acostumbra. Y entonces empieza a tener la expectativa de que, oye, ¿por qué si otras empresas me están dando este tipo de facilidades, me están ayudando a yo tomar decisiones y a aportar ideas, ¿por qué tú no lo estás haciendo? Te pongo el ejemplo de los buscadores, ¿no? Cuando no había buscadores, responder a un cliente de días parecía lo lógico, ¿no? Pero cuando tú puedes entrar en internet y si no sabes una cosa, recibir una respuesta, una información en cuestión de segundos y que yo conteste en 24 horas, ya nos parece una eternidad. Porque vivimos en un mundo donde las cosas no van a ese ritmo. Claro. Con lo cual, como digo en la guía también, las principales culpables de que estemos viendo este cambio son las empresas. Porque han cometido, si me permites un poco la medio broma, han cometido el error de pedirles un me gusta. Y ahora los clientes nos están pidiendo a ellos mucho más. Claro. Muy bien, pues nada, para acabar te voy a plantear una pregunta sobre tu guía que Marta Arcaute nos ha dejado en el Club Social Media Blog. La leo, ¿no? Dice, me ha gustado mucho la frase de Leonardo da Vinci que mencionas. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Esta época implica a las generaciones que no han nacido con un ordenador debajo del brazo. ¿Crees que hay un camino de aprendizaje básico para aunar toda la experiencia y saber hacer estratégico con las nuevas herramientas fascinantes que están surgiendo? Yo creo que la clave es no hablar tanto de herramientas.
alguien tiene que manejar las herramientas al final, pero quizá lo que necesitamos es hablar más en lenguaje del negocio. Ahí, en la parte final de la guía, hay un resumen o mensaje final en el que te dirijo además directamente a las empresas y en el que digo algo que creo de verdad, ¿no? Creo que a veces la falta de comunicación que se produce entre el que sabe y el que no es un poco culpa nuestra, ¿no? De los profesionales de esto, de los que sabemos de esto. De hecho, hay una frase que deberíamos destacar y que se escucha mucho en consultoría y en agencias, ¿no? Que es el cliente no tiene ni idea. Pues no, el cliente no tiene ni idea de esto, pero el cliente sabe de negocio. Claro. Y es verdad que todo lo que pueda aprender de esto está muy bien, pero también tenemos nosotros un poco que acercar posiciones, ¿no? Y hablarles de negocio. Yo, para mí, creo que no es tan importante el que el dueño de una empresa o el directivo de una empresa entienda la diferencia entre, pues, no sé, explicar de una manera o de otra. Lo que quiere saber es si va a desarrollar un mayor conocimiento del cliente, si va a fidelizar más, si va a encontrar nuevas oportunidades para desarrollar nuevos productos o servicios, si el cliente está percibiendo el producto o servicio como ellos se han planteado comunicarlo. Y todas esas cosas, y en estos términos, es lo que al final genera valor para el negocio. No debería ser una barrera el que hoy haya una herramienta, porque es que mañana no la va a haber, mañana va a salir otra, y el pasado va a salir otra. Y para bien o para mal siempre vamos a tener que estar ahí los que nos dedicamos más a esto, pero de verdad que tendríamos que cruzar nuestro conocimiento más técnico con un conocimiento un poco más de detalle del negocio del cliente y preguntarnos si el negocio fuera mío, ¿dónde encontraría oportunidades para que el negocio creciera, ¿no? Y eso es lo que quiero escuchar el dueño de la empresa o el director de la empresa. Pensar en su cliente. Pensar en su cliente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Te deseamos mucho éxito con la guía. Creo que ya en poco más de una semana lleváis 5.000 descargas, lo cual significa que... 5.000 descargas, sí, es más o menos una semana lo que llevamos. En verdad que el apoyo de mucha gente, entre ellos vosotros, lo que os agradezco mucho, de verdad. Pues nada, gracias a ti, Javier. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós a todos, un abrazo. Hasta luego.